Nos encontramos aquí en mi trabajo. Al fondo se observa una cámara de refrigeración donde parte de la tarde se han estado abriendo y cerrando solita las puertas. Hay momentos que se calma, pero de repente empiezan otra vez a abrirse y cerrarse. Me voy a mover para allá para ver de cerca, a ver si qué pasa. Nos vamos acercando a la cámara. Jorgito. Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Vean, vean, vean. Vean. Ahí ya empezaron a abrirse. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque... Vean, vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde he estado pasando esto e inclusive ya hay gente que se dio cuenta, clientes. Híjole. La verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor para que... Vean, 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 ya le hablé a mi supervisor para que observara, viniera a ver esto que está pasando. No me cree, pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. No nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque pues esto es algo sobrenatural. Pero vamos, Jorgito, allá atrás a ver qué pasa. Vean. Vamos, vamos a ver qué pasa. Nos vamos, vamos a arriesgarnos a ir. Vamos a arriesgarnos a ver qué pasa. Esta es la parte de la entrada de la cámara. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, así que... Ay, canijo, no sé si vieron. Poquito voy a ver, hijo. ¿Sí? Veamos qué pasa.